días, muy buenos días. Comenzamos la mañana con la imagen de Camilo Rijo Fulcar, ese joven que ustedes ven ahí, tocando su guitarra. Ahí lo tienen, en la calle El Conde, característica esta imagen los fines de semana. Desde que hace años este jovencito comenzó a enseñar a otros niños a tocar. Conseguía guitarras para niños en situación de calle, les acompañaba. Desde ahí aprendí a admirar su trabajo y su quehacer. Camilo está formado profesionalmente en música, pero es reconocido como guitarrista y desde hace poco más de 2 años enfrenta un cáncer bestial. Ha sido un cáncer que le atacó el hígado, fue sometido a una primera cirugía, sobrevivió a esa cirugía, pero hizo metástasis y luego salió en otra parte de su cuerpo, en el vientre. En el día de ayer fue intervenido, una operación que se prolongó desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en un proceso conocido por muchos dominicanos y dominicanas que colaboraron. Él estaba recibiendo tratamiento. El Estado Dominicano, a través del Ministerio de Salud Pública, financió parte de un costosísimo tratamiento. Hubo un debate incluso cuando una parte de esos medicamentos le fueron negadas. Hubo mucha gente que demandó y las autoridades respondieron positivamente. O sea, ha sido una lucha permanente y persistente. Y él ha seguido trabajando con los niños a pesar de tener ese cáncer. Le hemos visto trabajar en diferentes escenarios. Ha seguido tocando su guitarra y ha estado con muy buen ánimo. Ayer esa cirugía se prolongó durante 8 horas. Un médico chileno, apellido Roca, le intervino en uno de los hospitales más prestigiosos de Nueva York en este tipo de intervenciones. Pude conversar con su madre vía telefónica y me dijo que el médico le había referido que el tumor pudo ser removido en su totalidad. Que era un tumor muy complejo, muy complicado, estaba en varias partes de sus órganos vitales, adosado al hígado, pero también había en otras partes, y que tuvieron que empeñarse a fondo, pero que los médicos se sienten confiados y esperanzados, dada la remoción completa que le dijo el médico, que fue un proceso muy, muy difícil. Camilo está en la unidad de cuidados intensivos del hospital, ahí permanecerá varios días. A su madre, una amiga con la que pude hablar también por teléfono, ayer le permitieron verlo al final del día, y he querido compartir con ustedes esta buena noticia. Es un chico, buena persona, que ha trabajado por los otros niños, que ha dado su arte y que ha tenido ideas que incluso el Estado no ha tenido, como acompañar a niños de la calle a través del arte. Él siempre ha destacado eso. Así que enhorabuena para Camilo, lo comparto con la gente que le sigue y que ha estado pendiente de este proceso. Y me siento muy contenta de que haya sido favorable este diagnóstico inicial. Por ahora seguimos con él en nuestros pensamientos para que todo evolucione satisfactoriamente. Con esta nota, que por supuesto es positiva dado los resultados, quiero comenzar este programa agradeciéndoles a todos ustedes por sintonizar La Cosa Como Es a través del 4512 o también a través de nuestras redes sociales, particularmente en nuestro canal de YouTube. Invito a todos para que se suscriban, compartan el contenido, digan si les gusta, compartan los comentarios y nos ayuden a situar de esta manera el contenido de este programa, que siempre trata de buscar una mirada un poco más profunda y distinta a los hechos que ocurren. Por ejemplo, en el día de hoy queremos mirar con otra perspectiva un poquito más la tragedia de una niña en Santiago, que es la tragedia de nuestra colectividad. He conversado en el día de ayer con su abuela, he reunido datos que no había visto y que me preguntaba cómo han pasado, cómo han sucedido. De hecho, tengo una idea, ahora preliminar, porque falta hablar con mucha gente sobre lo que allí ha acontecido. Ha llegado la hora del reparto de culpas. Hay gente que le es fácil culpar en las redes sociales a golpe de clic desde la perspectiva que viven, desde la que realidad en la que se realizan. Siempre es cómodo juzgar cuando estamos en una posición de privilegio, sobre todo juzgar a aquellos que viven en la miseria más abyecta. Pensamos que deben proceder como nosotros, culpamos rápidamente. A mí me recuerda mucho una canción que hay que habla de una joven mujer y dice: cuando agosto era 21, la encontraron boca arriba con la mirada perdida y en el pecho un delantal. Aborda el drama de una madre y en un momento dice: lo que juzgan no han sentido el dolor, el amor y en el vientre unos latidos. Me voy a la pausa y cuando regrese estamos hablando de este caso. Hoy tenemos una psiquiatra invitada también para que hablemos
de esta especie de locura colectiva e incluso de cómo los medios de comunicación abordan los temas de dolor cuando de pobres se trata.